Aprovecharé el tremendo clickbait para avisar de que hoy es martes, así que estaremos en directo, como siempre en Twitch. Agradecería como siempre que os pasaseis. Estaremos hablando de esto, sobre las recompensas, ¿no? Sobre las consecuencias que puede tener. Así que os invito a que os paséis, como siempre. Igualmente tenéis el enlace en la descripción, es el canal de Twitch. Hacemos directo todos los martes, todos los jueves y todos los domingos. Así que te aconsejo que te pases. Obviamente querrás ver el vídeo antes, pero después, de nuevo, tienes el enlace en la descripción para venir a charlar un ratito con nosotros. Así que nos vemos ahora mismo. Disfruta del vídeo y pásate por el directo. Hasta luego. Esto... No sé cómo decir esto, no sé cómo explicarlo, no lo entiendo, no sé qué está ocurriendo, no sé qué va a pasar. Bueno, sí que sé qué va a pasar, eso sí, por desgracia sí que sé qué va a pasar. Y obviamente este vídeo va a tener un clickbait increíblemente gordo, pero merece la pena, porque no sé si os habéis fijado, no sé si os habéis fijado en lo que tengo, en la cantidad de perlas que tengo, aunque imagino que todos vosotros os habréis dado cuenta de que tenéis más perlas de las que deberíais. Unas pocas, al menos unas pocas. Y es que se les ha ido la mano. Ya sabéis que los del Blazing en esto de programar no destacan mucho. No se les da muy bien. Y aunque han tomado muy buenas decisiones, entre algunas cosas, algo que os mencionaré un poquito más adelante y que estoy muy contento, aunque, bueno, puede que todo vuelva al caos dentro de un tiempo. Ahora os explicaré por qué. Nos han dado 500 perlas. Nos han dado 500 perlas y vamos, pone que es el login bonus por la campaña del login del este. ¿Cómo se llama? Voy a quitar lo de los regalos ya, porque ya ha sido suficiente. Fijaos en esto. Login bonus for Limit Break Support. Sí que es cierto, y juraría, que durante varios días, que supuestamente deberían habernos dado perlas, o al menos esa es la sensación que tengo yo, no han dado. Porque no han dado. O eso creo yo. Pero juraría... juraría... corregidme si me equivoco, que ningún día de estos logins ponía que iban a darnos 500 perlas. Y ahí lo estáis viendo, ¿no? En esta imagen que os pongo por pantalla. Nos han dado 500 perlas. Esto básicamente pasará lo mismo que pasó con el problema que hubo con el Sasuke. Recordad que cuando iban a dar a Sasuke, en vez de dar a Sasuke, dieron a Naruto y las recompensas. Y lo que hicieron fue quitarnos a Naruto y dejarnos las perlas, porque al fin y al cabo las perlas sí, las que nos dieron sí que eran las que nos tocaban, pero nos quitaron a Naruto. Y aquí va a pasar lo mismo. Yo he recogido mis 900, bueno, mis 500 perlas, ahora mismo tengo 953, y no voy a hacer nada con ellas, aunque no sé si será una mala idea, porque yo, por ejemplo, lo que hice la última vez que pasó esto, cuando dieron el dupe de Naruto, en vez de dar a Sasuke, yo le di directamente el dupe a mi Naruto. ¿Qué hicieron? Me lo quitaron, me quitaron el dupe y ya está. Y aquí imagino que era lo mismo. Y estarás diciendo, gasta las perlas, gástalas ya que te las han dado y igual no te las quitan, no te pueden quitar los personajes que te han dado. Sí que te los pueden quitar. Sí que te los pueden quitar. Así que lo que sí que haré será tirar un... No voy a tirar un multi porque es que estoy seguro que sí. Es que imaginaos la situación en la que tiras un multi y de estas perlas que te han dado y por lo que sea... deciden quitártelos a ti por haber tirado un multi o algo por el estilo. No quiero verme en esa situación, así que no sé ni siquiera si tiraría un multi. Un multi igual sí que tiro, pero vamos, en fin. Un meme esto, ya sabéis que a los señores de Bandai pues se les va la cabeza de vez en cuando. Y nada, lo tendremos que tener como una anécdota sin más. Así que bienvenidos a un nuevo Novedades desde Japón. Me he puesto a grabar en el momento en el que he visto esto, porque me veía que lo iban a parchear enseguida o no sé qué harán. Ojalá nos las dejasen, ¿verdad? Ojalá nos las dejasen. Sería increíble. 500 perlas, ¿eh? 500 perlas, que es más de 9 multis, es más de un maldito full steps. Es una auténtica barbaridad. Pero vamos, o sea, increíble. Tremendamente increíble. Vamos a hablar de las novedades desde Japón, que es al fin y al cabo lo que nos ha traído hasta aquí. Y vamos, empezamos enseguida. Bueno, y ahora después de esto, después de... no sé, es que no sé cómo llamarlo. Después de esta locura, después de esta maldita locura, vamos a ver las novedades desde Japón. Vamos a poner los pies en la tierra, porque esto obviamente seguramente lo solucionen, nos quiten todas las perlas y ya está. Y si habéis tirado los sumos, seguramente nos quitarán los personajes. Aunque, bueno, da miedo qué hacer en estas situaciones, supongo. Así que, sin más, parece ser que solo se lo han dado a la gente que ha jugado la Five Kage League, con lo cual sería totalmente injusto que se la llevasen solo aquellas personas por un bug. Así que sí o sí, las van a quitar.
Y si habéis gastado las perlas, os quitarán lo que habéis conseguido con ellas. Que ojo, si las habéis gastado, os deseo toda la suerte del mundo y que ojalá no os lo quiten, de verdad. Así que nada, vamos a ver qué cositas vamos a tener en Japón la semana que viene. Empezamos con el tema de los eventos. Tendremos obviamente el mismo eventito de este, no va a salir. del Naruto 6 colas. Estoy un poco distraído, estoy un poco en shock, ¿no? Es totalmente normal, creo yo. Pero bueno, tendríamos una semana más del evento de Naruto, el cual obviamente tendréis guías durante esta semana. Ha sido bastante sencillito bajo mi punto de vista, así que no os preocupéis, tendréis una guía, aunque con personajes buenos, explicando cómo puede funcionar y que se puede pasar con cualquier equipo, creo yo. Luego tendríamos el evento de Edo Haku y el de Naruto 3 colas. Dos eventos que, bueno, el Naruto 3 colas en su día fue muy bueno y no lo es a día de hoy. Y luego Haku es un personaje skill que tanquea skill, que siempre he dicho que me parece bastante decente. Luego, en cuanto a Emergency Missions, tendríamos la de Haku, la de Fubuki, la de mi maravilloso Fuoko, Yugo y Suigetsu, y además la de Jinpachi Munashi, las típicas 5 Emergency Mission que tenemos de rotación. Pero bueno, vamos con las cositas nuevas, que son el tema del nuevo Phantom Castle, que obviamente trae cositas interesantes, entre ellos el nuevo personaje que estaréis viendo ya por allí. Ya tenemos el nuevo personaje, que es Conan, el personaje que vamos a poder conseguir en este Phantom Castle. Es una Conan skill, que obviamente tendremos el análisis de personajes durante esta semana. Obviamente también me falta el de Omoi, lo tendréis, no os preocupéis. Y esto, 5 extra del chakra, ¿es de 10? Es de 12. Es de 12, tú. Barbaridad de coste, ya veremos si la carta es buena. Ya solo por el coste no me inspira mucha confianza. Pero aparte de eso, aparte de esta Conan, podemos conseguir estos personajitos que tenemos por aquí. En la posición número 50 podremos... 49, perdón. Podremos conseguir a Hagoromo, una carta increíble, que yo con este dupe podré convertirlo en menos 28 de coste, aunque a día de hoy ya no me hace falta. Y luego tenemos por aquí también a Kushina, una carta bastante, bastante decente, que si no recuerdo mal, dejadme buscarlo. Tiene aquí curación pasiva, de nuevo, una carta muy decente. Obviamente esto no me gusta, porque esto no me gusta, a pesar de que sus costes son altos, a mí estos dupes nunca me han gustado. Pero tenemos 400 de curación pasiva, que yo voy a conseguir este dupe de aquí. Así que una nueva unidad body para curarnos un poquito más para nuestros equipos body, vaya, para tener un poquito más de curación pasiva. Así que nuevo Phantom Castle, me alegro un montón de que salga un nuevo Phantom Castle, ya sabéis que lo echaba muchísimo de menos. Y por desgracia lo que no hay es... personajes busteados para este Phantom Castle. Me gusta bastante que haya personajes busteados para Phantom Castle, pero en este caso no los hay, así que nos quedaremos con los equipos de siempre. Pero bueno, vamos con el tema banners, que también hay cositas nuevas. Entre ellas, ¿qué vamos a tener por aquí? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos el nuevo banner de Nagato, que viene en relación al banner, bueno, al banner, al evento de Conan. Son Conan y Nagato de la época, en la que crearon, antes de crear a Akatsuki, juraría, o durante, supongo que en la creación de Akatsuki, creo que no llevaban, el Akatsuki original no tenía las estas, no me va a salir. Estoy muy tenso, ¿eh? El Akatsuki original no tenía las nubes, si no recuerdo mal. Pero bueno, un nuevo personaje, seguramente que llegue a menos 28 de coste con todos los dupes. Vamos a confirmarlo en un segundito, pero del elemento body ya veremos qué tal está. Pero el típico personaje que no creo que sea worth tirarle a su banner, aunque siempre es interesante teniendo en cuenta que sí es muy fácil conseguirlo. Un total de 2 steps en el cual sí o sí en el segundo vas a tener al personaje, lo cual pinta muy bien. Un personaje body que ignora la diferencia de tipo al atacar no está nada mal, que de hecho le hace más daño y que hace más daño a sus dos elementos, tanto al que contra el que es beneficioso, contra el que es poderoso, mejor dicho, incluso contra el que es neutro. Interesante, interesante. De nuevo llega a menos 28 de coste con todos los dupes, costes de 5 y 10... Pinta bien, pinta bien. Ya veremos si este Nagato es buena carta. Obviamente también tendremos un análisis de personajes, pero vamos a hablar del banner que estáis viendo por ahí. Os voy a poner también las características del banner, porque me parece obviamente interesante. A ver si os lo puedo poner correcto. Creo que os lo voy a poder poner. Pero vamos, que lo importante es lo que hemos visto. Lo que hemos visto. Me gustaría marcarme un... un vídeo por los loles de Summons, estaría guay. Pero bueno, el banner que os estaba enseñando por ahí, el cual aparecerá dentro de unos cuantos días, si no recuerdo mal, el día 30, el día 30 del 5, todos vamos a tener este banner, en el cual vamos a tener facilidades para conseguir a personajes bastante poderosos. Estáis viendo ahí a Madara Doble Rine y estáis viendo ahí a Edo Hashirama, dos cartazas increíbles. Y aunque esté ahí Edo Minato, obviamente no tiene nada que hacer con los otros dos animales que tiene al lado,
pero el banner es muy interesante. Obviamente no me sé todas las características porque el banner aún no ha salido, pero como estaréis viendo por aquí sí que tengo los steps. Primer step, un summon de 30 perlitas, en el cual tenemos un multi de 10 personajes por nada más, no te asegura nada más. Pero es que luego tenemos por aquí que nos dice que tenemos un rate up de los personajes que tienen limit break de este banner. ¿Qué son estos personajes? No lo sé, no tengo ni idea, 50 perlitas por este step, pero obviamente no tengo las características de este banner, así que no sé cuáles son los personajes que tendrán limit break dentro de este banner. Quizá puede ser Kakashi Susanoo, puede ser Obito Sixpack, pueden ser muchas cartas, pero obviamente lo interesante de este banner serían sus propios featured que tenemos de cabeza principal de banner. Luego tendríamos que nos garantizan uno de esos personajes de Limit Break, de nuevo, no sabemos cuáles son. Sumo el level 4, en el cual tenemos por 40 perlitas sin más un multi. Por sumo el level 5, por 50 perlitas, un rate up de los personajes que están garantizados. De hecho, un rate up por 3, es decir, seguramente un 3-2%. No, es un 3%. Rate up triplicado. Nah, igual es un 1, ¿eh? Porque si los rates son del 0.33, que es algo que no puedo comprobar a día de hoy, pues podría ser un 1%, pero ojalá fuesen un race bait, un base rate de 1. Estaría guay, porque si se triplicase eso, tendríamos una buena probabilidad, un 3% de sacar estas cartas estaría bastante bien. Pero bueno, habrá que verlo. Y luego, por último, en este número 6, por 50 perlitas, tendríamos sí o sí a uno de los tres personajes promocionados. Y obviamente, por mucho que me duela, Minato es el menos interesante, pero aún así es un buen banner, es un muy buen banner. Obviamente ya están empezando a sacarnos cositas interesantes para que gastemos nuestras perlas de cara al aniversario. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sin más, no recomiendo tirar esos banners, aunque si estáis empezando, empezar con Madara no es una nada mala opción. Aunque obviamente cuando salga el banner, que saldrá el día 30, repito, pues tendréis seguramente un vídeo hablando sobre él. Así que nada más, voy a dejar de hablar de esto porque es que me estoy poniendo tenso. Creo que no me he dejado nada por hablar, así que vamos a tirar un par de multis. Ya decía yo que me dejaba algo, una noticia importante. Lo habré puesto antes de la calentada de los summons, luego lo veréis. Pero obviamente, de hecho voy a quitar la versión global, no vaya a ser que veáis algo que no deberíais ver. Y vamos a hablar de la nueva regla del PvP, porque obviamente he estado hablando de que las recompensas de la Fight Kage League, que se ha bugueado, de momento no las han dado, ya sabéis, han dado 500 perlas, pero no las recompensas de la Fight Kage League. Así que toca hablar de lo que se va a venir dentro de un tiempo al PvP, que se viene algo muy interesante, ¿vale? Algo de lo que llevamos pidiendo muchísimo tiempo, y es que cuando salieron las normas estas especiales, yo dije que estaría guay, bueno, de hecho, no lo dije para las normas especiales, sabéis que llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo que estaría guay que no se pudiesen repetir personajes en el PvP. Pues hace poco, cuando empezó este nuevo Ninja World Ultimate Showdown, decidieron meter normas especiales que supuestamente van cambiando cada X tiempo. En este caso tuvimos durante más de... bueno, desde que salió el modo de juego, una regla especial que hacía que cuanto más suerte tuvieses, más daño hacía tu crítico. Es decir, si tú tienes un personaje con 10 de suerte, hace 500 de daño, pero si tienes un personaje a ese mismo personaje con 99 de suerte, hace 5000 de daño. Por decir un número, ya sabéis, básicamente para que se entienda la mecánica. Pero básicamente han cambiado esta norma, llevamos bastante tiempo ya, repito, desde que salió el modo de juego, y han puesto una norma nueva. Básicamente, la nueva norma es que no se pueden utilizar personajes con el mismo nombre. Cuando hemos leído esto al principio pensábamos que era algo a lo Dokkan, y es que recordad que en el Dokkan, por ejemplo, si tú tienes en tu equipo un Goku Super Saiyan 3, no puedes utilizar otro Goku Super Saiyan 3. Es decir, si extrapolásemos esta idea a Naruto, si nosotros tenemos un Naruto X, Naruto Kyuubi Chakra Mode, no podríamos utilizar otro Naruto Kyuubi. De aquí va a salir otro meme. Sosuke, Naruto y Fuoko. No podríamos utilizar otro Naruto Kyuubi Chakra Mode, lo cual me gustaba muchísimo. Aunque no va a funcionar así, simplemente no vamos a poder utilizar a la misma carta. Que repito, es algo que llevo pidiendo durante meses, meses no, ¿cuándo salió el modo de juego? ¿Cuándo salió el PvP? Mucho tiempo. El problema, repito, que va a ser una de estas normas especiales que cambian con el tiempo. Molaría muchísimo que Bandai viese que a la comunidad le gusta, Bandai viese que ha tomado una buena decisión
y que esto se implementase para siempre. Estaría muy, muy, pero que muy bien. No sé si os lo puedo enseñar. De hecho, os lo voy a poner por pantalla. Dadme un segundito, ¿vale? Y bueno, es básicamente lo que estáis viendo por pantalla y viene relacionado obviamente con la norma especial. Lo pone por ahí, justo por ahí arriba, en rojito, nos dice que vamos a tener una nueva special rule que dice que same name name organization possible. Está traducido como una mierda, pero nos dice que se va a aplicar una norma en el cual dos personajes que tienen el mismo nombre en el equipo no puedan jugar en Qualifiers League y en 5K League. Entiendo que durante los periodos de entrenamiento se podría seguir jugando con semejantes mierdas de equipo, pero parece ser que en los periodos importantes, que son los clasificatorios y que es la 5K League, no se podrían repetir personajes. A día de hoy esto es algo que no veía tanto, no veía tanto. Se seguía viendo muchas veces que mucha gente utilizaba personajes repetidos para hacer equipos, pero ya últimamente lo veía muchísimo menos. Pero obviamente con esto se termina, se acabó. Lástima que es una special rule. Repito, como he dicho antes, ojalá vean que es algo que es bueno para el juego y que la mantengan para siempre como una norma estándar para el modo de juego. Estaría muy, pero que muy bien. De momento lo tenemos así. Entiendo que es algo que quieren probar de esta manera. Repito que ya lo dije en su día, que Bandai no iba a tener los huevos necesarios para, por así decir, bloquear a la gente todo el dinero que se había gastado, porque había muchísima gente con muchas cartas Ultimates, es decir, 6 Madras X-Paz Ultimates, 6 Minatos Ultimates, cosas por el estilo, y obviamente es difícil, imagino que es duro, coger y decirle a toda esa gente que se ha gastado tanto dinero en tu juego, ya no puedes hacer eso, aunque yo te lo permitía antes, ya no puedes hacerlo y todo ese dinero que te has gastado no te sirve para nada a día de hoy. Así que lo quieren implementar de esta manera. De momento, ojalá se acabe implementando de una forma normal, de una forma estándar, pero de momento sería de forma de special rule. Básicamente nos dicen, por aquí nos ponen una pequeña aclaración, y es que nos dice que el ejemplo, As a Friend, Uzumaki Naruto y Untruth of Connection, Uzumaki Naruto, puede ser utilizados en el mismo equipo, mientras que no se puede utilizar el mismo personaje. Como estaréis viendo por ahí, arriba a la derecha, nos ponen como ejemplo el propio Naruto Final Valley. Ahí veis que tenemos un Naruto Final Valley al principio y un Naruto Final Valley al final, y abajo no nos deja buscar partida. Así que me gusta muchísimo esta idea, ya sabéis que es algo que llevo pidiendo durante muchísimo tiempo. Y por último, como noticia extra, tenemos un cumpleaños para junio, que vamos a mirar cuál podría ser. Cumpleaños Naruto. Años de los personajes de Naruto. Vamos a ver qué personajes cumplen años en junio. Tenemos a Moegi, no va a ser este, y tenemos a Itachi. Ya sabemos quién va a ser, ya sabemos quién va a ser el cumpleaños de Itachi, que es el día 9 de junio, así que es relativamente pronto. Así que también tendremos una celebración por el cumpleaños de Itachi. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Imagino que ahora os pondré los summons y si no, lo corto por aquí, ¿vale? Quizá lo corte por aquí porque se ha hecho el vídeo al final muy, 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 muy largo hablando de todas las novedades. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Vamos a tirar un par de multis. No os preocupéis, dentro de nada. O sea, de nuevo, la gente que no ha conseguido nada, porque obviamente esto es un bug, porque es un bug, parece ser que iban a dar las recompensas de la 5K League. Y que en vez de dar las recompensas de la 5K League, pues se les ha ido la mano y han dicho 500 perlas para vosotros que habéis jugado un poquito. Lo van a arreglar, no os preocupéis. Para todas aquellas personas que no lo hayáis conseguido y os sintáis estafados, os sintáis mal, muy mal con vosotros mismos por no haber jugado esta 5K League, no os preocupéis, nos van a quitar todo lo que estaremos consiguiendo con estas perlas. Básicamente resetearán, supongo, volverán al pasado, ¿no? Lo que se llama un rollback de estos. Y obviamente yo no podía sacar otra cosa que no fuese pues un maravilloso multi vacío, pero bueno, vamos a tirar un par de multis más porque ya os digo, seguramente lo que hagan sea devolvernos a nuestra posición original. Pero bueno, no podía ocurrir de otra forma, ¿no? Tengo un multi vacío y me lo merezco por usar el mal, por usar cosas que no debería estar usando. Pero bueno, obviamente un banner de Pain que es muy, muy jugoso, y en el caso de que incluso nos dejasen estas perlas, molaría el hecho de incluso ahorrarlas, ¿no? Y dejar de estamparlas en un banner que, aunque sea muy bueno, no creo que merezca la pena tirarlas aquí. Pero obviamente pues no puedo decirle que no. No puedo decirle que no, es algo que no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, nos regalan 500 perlas y esperan que no tire ni una, hombre, ya, venga. Pero bueno,
Tenemos una Tenten, obviamente, ya os digo, no me voy ni a emocionar ni nada por el estilo por estos steps, porque nos van a quitar a los personajes. Pero yo, mientras tanto, pues me marco un vídeo de Summons, ¿no? ¿Por qué no? Aunque está dentro de novedades de Japón. Este vídeo, repito, va a tener un clickbait muy tocho, pero podría tener dos vídeos con clickbait muy tochos. Estiro un full steps a Pain y luego, aparte, pues, no sé, podría tener un dos clickbaits muy tochos. Respetadme, que solo os hago uno, ¿eh? Respetadme, por favor. Ya sabéis, dadle un like al vídeo, gente, por el tema de la información, que os traigo siempre la información lo más rápido posible. Se agradece muchísimo el apoyo que dais a los vídeos, de verdad. Un buen like siempre se agradece muchísimo. No cuesta nada, es totalmente gratis de momento, así que aprovechadlo. Pero bueno, no recuerdo exactamente ni qué es lo que teníamos en este step. Un fake gold y una ring que no me serviría para absolutamente nada. Y tenemos por ahí un Shisui, dupe de Shisui, que no me vendría nada mal, pero me lo van a quitar, así que no os preocupéis. Y vamos a seguir tirando por lo menos hasta el step 6, porque ya os digo, nos lo van a quitar. Nos lo van a quitar, y eso es así. Nos lo van a quitar. Ojalá me saliese Pain. Si me saliese Pain, pararía. Pero es que al fin y al cabo me da un poco igual, ¿no? Porque puedo seguir tirando sí o sí, porque ya os digo, no, nos van a quitar las perlas. Nos van a quitar las perlas. Nos las van a quitar. Pero que nos quiten lo sumoneado, ¿eh? Que nos quiten lo sumoneado. Literalmente lo harán. Literalmente lo harán. Pero bueno, por lo menos nos reímos un rato, ¿no? Con ya dos multis vacíos en apenas cinco. O sea, la temática habitual de este canal, ya lo sabéis. Pero bueno, recuerdo que este step 6 de este banner era especialmente bueno. Voy a mirarlo en mi cuenta japonesa mientras. Dos doraditos. El step 6 de este banner era especialmente bueno. ¿Podía ser que estuviese Pain directamente? Step 5, esto es un rate up, ¿eh? No, vale, no, el step 6 era una mierda. El step 6 era una mierda. Me he confundido. Pero bueno, rate up, vamos a ver. Maravilloso fake gold, obviamente no podía ocurrir de otra manera. Y tenemos a Pain. Tenemos a Pain. Vamos a tirar el sexto. Repito, nos lo van a quitar. Así que todos aquellos que, de nuevo, os sintáis un poco mal por no estar pudiendo hacer esto, porque es un bug debido al intentar dar las recompensas de la 5K League y que haya petado, porque esto ha petado, pues no os preocupéis. De algún modo nos lo quitarán. Os lo prometo, vaya. Voy a skipear hasta la animación. Es que esto ni se lo merece. Tres doraditos más, estaría guay. Otro Pain. ¡Maravilloso! Y por último, pues el dupe de Shisui estaría perfecto. Pero bueno, otro Madara Six Path que mandaría para mi colección. Pero vamos, ya os digo. Estos de Bandai haciendo de las suyas. Así que nada más, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. De nuevo, apoyadlo con un like. Suscribíos si no lo estáis, que ayudáis muchísimo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.